¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? No comparto eso, yo creo que es un tema que hay que discutir. Okay. Yo soy más que todo programas de prevención. ¿Cree que la práctica de estamos preparados para eso todavía? ¿No? ¿Usted cree que la práctica de la prostitución debería ser regular? Primero hay que trabajar en las personas que practican. ¿Por qué practican la prostitución? Normalmente son mujeres pobres, mujeres abandonadas, madres de familia, madres solteras. Hay que trabajar en la prevención antes de llegar a ese tema. ¿Considera el aborto como un método de control de natalidad? No. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? No. Hay convenios internacionales que hay que respetar y hemos visto en otros países que no ha funcionado. Más bien, yo le voy a la prevención. ¿Impulsaría la educación sexual dentro de las escuelas? Hay una ley, la planificación familiar, que es necesario. Se promovió o se aprobó el reglamento, pero el acceso a la información creo que es necesario. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Es un tema que nosotros como partido no podemos discriminar a nadie. Ni el mismo Papa Francisco discrimina. Entonces es un tema que hay que discutir. Que está sobre la mesa, es un tema que falta esa discusión y sobre todo pues yo no puedo discriminar a nadie. Y no quiero, no es mi objetivo discriminar a ninguno, de ningún tipo. ¿Hubo no genocidio? Las instituciones internacionales documentan que sí hubo genocidio. Sin embargo, yo creo que es un tema que la justicia debe determinar. Esa es una función que la justicia es la que debe tomar la decisión. Yo creo que hay que ver hacia una verdadera reconciliación, que es el que el país necesita. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.